Buenas tardes. Vamos a intentar acabar hoy, completar la sesión que hicimos el último día sobre las vocalizaciones en el hombre de Neandertal. El último día presentamos una visión general, evolutiva, para situar la línea Homo, el linaje que lleva a las especies que llamamos humanas, a partir de los Australopithecus más o menos, hace unos 2-3 millones de años. Y empezamos, ya mostramos algunos neandertales, los de Gibraltar y alguno más, y hoy continuaremos con esta exposición. Antes de... en realidad hoy nos vamos a centrar más específicamente que el otro día en la capacidad vocal del neandertal, su laringe, sus habilidades auditivas, y a la posibilidad, no de que tuviera lenguaje, hasta ahí lo vamos a dejar, pero sí que tenía los requisitos y las condiciones físicas y hay que suponer que también cognitivas, y lo iremos viendo todo, para utilizar algún tipo de habla, por supuesto para cantar huelga, que yo insista en esas cosas. Antes de empezar directamente con las vocalizaciones propias del neandertal, haremos un pequeño repaso a la familia, algo de lo que vimos el otro día, y completaremos un par de cosas, y en un momento estamos hablando del neandertal. Es decir, el último día vimos, incluso desde los primeros primates, ahí es donde empezamos, y hoy el retrato de familia que se refiere este título es solamente el linaje, es la línea que va llevando por diferentes especies, luego lo veremos mejor concretamente con el neandertal, hasta las especies que llamamos Homo. Bueno, esto es una ilustración artística de una fémina neandertal. Se sabe, por los análisis genéticos que se hicieron hace pocos años, tenemos ADN neandertal, también mitocondrial, tanto del núcleo como de las mitocondrias, y se han hecho estudios comparativos para ver en qué porcentaje compartíamos genes, ¿no? Lo veremos en un momento, pero por esos estudios de hace unos 5 años se sabe, por ejemplo, entre otras cosas, que los neandertales de adultos tenían intolerancia a la lactosa, de adultos, o el dato curioso, poseían un cierto gen que probablemente no todos, pero muchos de ellos podían ser pelirrojos, es un gen que se conoce. Hay otro gen muy crítico, una variante, se llama FOXP2, lo veremos después, que sabemos que está involucrado fuertemente en el lenguaje. Sabemos por una familia, no recuerdo exactamente el país, creo que es por ahí, por Ucrania, una familia, la mitad de cuyos miembros tienen fuertes trastornos de lenguaje. Igualmente, hace menos de una década se les estudió, se hicieron pruebas genéticas y se consiguió aislar una de las causas, uno de los genes implicados en esa patología, y un gen que se sabe que está presente en multitud de especies, desde aves hasta ratones, mamíferos. Es un gen que tiene que ver con la comunicación, pero un gen no es una orden concreta. Como decimos gen, en realidad estamos hablando de un segmento, puede ser más o menos largo o enorme, donde hay un montón de instrucciones para codificar un montón de proteínas que después... Es decir, un gen no es una cosa simple, sino un conjunto de muchísimas instrucciones. En cualquier caso, el FOXP2, sabemos que en los humanos modernos presenta dos variaciones respecto a los chimpancés y a otros primates, que se creen directamente vinculadas con la capacidad del habla, de Homo sapiens. Y estas mismas variantes, dos mutaciones que hay, que nos diferencian del resto de líneas primates, la tenemos los sapiens, sabemos hoy que el neandertal también las tenía, idénticas, las dos mismas que nosotros tenemos. Esto se sabe, entre otros estudios, desde los trabajos de la Luisa Fox. Carles es un bioquímico genetista catalán que trabaja con los equipos de Juan Luis Arzuaga, Carbonell y todos estos que llevan el yacimiento de Atapuerca arriba, encima de los huesos de la humanidad. Creo que es en el 2007 se publicó, el equipo era muy numeroso, se hicieron análisis, no se han hecho uno y dos, se han hecho muchos por diferentes equipos, y mostraron que entre otras diferencias y parecidos en el DNA, en el ADN, en el código genético, el gen FOXP2 que poseían los neandertales era idéntico al de los sapiens modernos, poseía las dos mismas mutaciones que nos distinguen del resto de especies primates. Bueno, es un retrato de familia, solamente vamos a ver
que nos precede. Ella es una fémina neandertal, se la representa mirando a un espejo, porque claro, hemos de suponer capacidad simbólica a estas especies. Bueno, ya dimos en la última clase, ya dimos un listado, primer pigmento, una serie de artefactos o funciones culturales o inventos o tecnologías rudimentarias, si quieren, propias del neandertal. Y aquí solamente vamos a ver un repaso muy, muy rápido a las especies que vimos el último día, pero solo aquellas que nos vinculan ahora. ¿Se acuerdan de pintamos aquel árbol del cual se iban extendiendo los gibones, después los gorilas, después los chimpancés? Y en los últimos 7 millones de años, aquí empezaba nuestro linaje propiamente, de todo lo que corría por aquí. Y a partir de los últimos 3, es donde estamos ahora, ya es Lucy, que es una reconstrucción del primer primate al que atribuimos humanidad o algo así. Es el primero, está muy discutido si su línea llevó directamente a Homo erectus y a Homo habilis, ahora los veremos, pero ya lo aclaramos. Indudablemente andaba de pie, es decir, no era un simio que seguía, también pasaba tiempo en los árboles, pero su anatomía de locomoción, digamos, sus caderas, su pelvis, sus piernas, sus pies, de hecho las huellas más antiguas que tenemos humanas, exactamente igual que las mías, una planta de pie con los dedos muy similares, son de Australopithecus. Ella es Lucy, una hembra que vivió en torno a hace 3 millones de años, Australopithecus afarensis. Ellas eran más pequeñas, los machos casi las duplicaban en tamaño, mide 1,10 m, este es su cráneo, es la famosa Lucy, ya hablamos de ella también, no voy a parar más. Es el primero que situamos en el linaje que lleva hasta Homo sapiens y también al Neandertal. Después tenemos a Homo habilis, que de Homo habilis sí se cree que procede Homo erectus y los sucesivos linajes que vienen a nosotros, aunque con esto de la paleoantropología pues las cosas van cambiando, se van moviendo. Hay quien dice que Homo habilis y Homo erectus eran una misma especie ancestral, otros sostienen que no, con el tiempo, según pues, se documenten más fósiles, más yacimientos, pues claro, iremos perfilando estas cosas. Aquí tenemos uno de los cráneos más famosos de Homo habilis, se le llama así, ya lo dijimos, precisamente porque usa herramientas, ciertamente no son herramientas como las más modernas, puntas muy trabajadas, pero claro, son artefactos. También hay indicios de uso del fuego, por lo menos uso, no vamos a decir producción, pero sí lo iremos mostrando. Esta especie parece que se extinguió en torno a hace, o por lo menos no tenemos hasta hoy fósiles más recientes, y se supone que dio origen a otras especies, entre ellas Homo ergaster. Homo ergaster es una línea que no lleva directamente a nosotros, sino que se cree que se extinguió hace 1 millón de años y que no prosiguió. La línea de Homo habilis daría lugar a Homo erectus, Homo ergaster por un lado de la rama, y se ha perdido. Es uno de los cráneos más famosos, y ella es Diane Folk. Diane Folk, ahora borraré esto porque después tengo que mostrarles un esquema. Diane Folk es, yo creo que, la paleoantropóloga más famosa de todos los tiempos, una de las mejores, si no la mejor. Aquí está con unos amigos, es una foto que nos envió ella, teníamos una y dijo, no, mejor usa esta. Este es Homo sapiens, estos son simios, bueno, especies pretéritas, como escribimos el último día algunas, ¿se acuerdan que tenían cresta? Pues es así, está en un museo. Es famosa por varias cosas. Ella está especializada en reconstruir endocastos. Un endocasto es el molde del interior del cráneo, es decir, todo lo más que conseguimos recuperar cuando tenemos un cráneo entero, bueno, es una cosa sorprendente. Ahora veremos a Miguelón, lo conoceremos en un momento, es muy famoso, es casi paisano. ¿Qué es un endocasto? Un endocasto es un molde del interior del cráneo. Es decir, los cráneos, aunque los bultos no corresponden exactamente, los bultos que tenemos en la cabeza, tenemos muchos, a las circunvoluciones cerebrales, pese a lo que decían los ilustrados y los románticos, tenían una ciencia de paquete, el cerebro no corresponde, pero dejan huellas. Es decir, el cráneo por dentro, claro, tiene formas, las formas de los giros, de las circunvoluciones, de lo que es el cerebro. Es decir, no está plano. Quiero decir, si una determinada especie tiene una cierta área, un cierto territorio cerebral más pronunciado, como pasa en humanos modernos con Broca, el área de Broca,
del área de Wernicke, pues eso se refleja en el endocasto. Bueno, siempre no, a veces sí y a veces no. Es decir, no es sencillo ni simple a partir del molde que obtenemos de rellenar un cráneo de estos cuando está entero, ¿eh?, o la parte que se pueda, inferir ciertas cosas. Pero Dian Folk y otros, Jerison y otros muchos muy famosos dedicados a estas cosas, de primer orden, figuras de primer orden mundial, ella concretamente hizo observar que el Homo ergaster sí que es apreciable, no en el lado izquierdo, que es donde está Broca y Wernicke, son dos estructuras muy críticas y que a mí me permiten hablar y hacer muchas cosas, y a ustedes también, sino precisamente en el lado derecho. No voy a entrar ahora en temas de neurología, de neurología de la música y del lenguaje, les puedo remitir algunos vídeos en castellano que están en YouTube, lo pueden entender mejor. Lo que sí parece es que el endocasto de este ejemplar, de Homo ergaster, en el lado derecho presenta una cierta protuberancia, es decir, más pronunciada de lo que sería de esperar, y Dian Folk y otros han apuntado a un posible centro, con muchas comillas, esto no hay que tomarlo en sentido literal, una estructura, digamos así, que procesaba el tono, del mismo modo que su homólogo en humanos modernos, que es el área de Broca, procesa ciertas cosas hoy en las lenguas modernas, y en la música, en la audición y a la hora de hablar. Y del mismo modo que los modernos tenemos exageradas ciertas estructuras en determinadas partes del cerebro, por ejemplo, para hablar, para escribir, que es el órgano que estoy intentando describir aquí en el lado izquierdo, pues se supone, insisto, no voy a enredar aquí, ni voy a meter más, que en el lado derecho puede haber cosas comparables para la percepción o la producción del tono. Esto se sabe también por estudios actuales del siglo XX y del siglo actual en casos de amúsicos, es decir, de personas que conocían, sabían música o eran músicos profesionales y por diferentes leyes, se llama amusias, el estudio de las amusias, parece ser que del mismo modo que el hemisferio derecho controla mayormente la segmentación de mis palabras, el ritmo, el análisis de casi cualquier cosa que hacemos, todo lo que es descomponer, en el lado derecho se procesan mejor ciertas cosas como la altura de las vocales o la altura de ciertos sonidos aislados. Y estos temas son temas hoy objeto de investigación de la neurociencia actual, temas punteros, muy recientes. Y hasta ahí, hasta donde están las cosas actualmente. Homo ergaster estaba en el árbol, estaba probablemente con Homo habilis, de hecho fueron especies coexistentes, coincidieron durante unos cuantos cientos miles de años, hasta donde sabemos hoy por el registro fósil, y Homo ergaster, por alguna razón, se extinguió, o las especies a las que dio lugar no han llegado hoy, y nosotros venimos de la rama de Homo habilis. A Dian Folk y a sus amigos, que tiene más, que también son los nuestros, dedicaremos una sesión más adelante sobre los orígenes del lenguaje para hablar de... Tiene otra hipótesis muy curiosa para los orígenes del lenguaje, pero estoy anticipando ya. Se llama la hipótesis de deja al niño en el suelo. Es decir, el problema es explicar lo que muchos llaman el estado inicial, el primer momento en que ideamos la primera palabra o por qué lo hicimos. Todos los modelos, todas las teorías sobre el origen del lenguaje se enfrentan con este problema. ¿Por qué hicimos la primera pregunta? ¿Si fue un hombre? ¿Si no lo fue? Estos temas, insisto, los trataremos con más detalle. Son temas más generales, claro, sobre teorías sobre el origen del lenguaje. Ahí entra el canto, entran vocalizaciones, ya lo veremos más adelante. Bien, Homo habilis, Australopithecus en primer lugar, Homo habilis, Homo ergaster. Gracias, Dean. Volveremos pronto contigo. Bien, este ya lo vimos también, era el hombre, Homo georgicus lo llaman, porque se encontró en una localidad de Georgia, de Manisi, lo vieron el último día. Su cráneo, una reconstrucción, tiene la friolera de 1,8 millones de años y se especula actualmente si era otra rama de Erectus o no. Sus descubridores, claro, han propuesto que es otra especie diferente por la morfología craneal y los restos que tienen. Creo que es este, del que es posible que se puedan hacer, el de Denisova, perdón. Se puedan hacer análisis de ADN, ¿se acuerdan que lo comentamos? Porque está en una cueva, no está en una cueva donde la temperatura es cero. Claro, cero es frío de conservación, prácticamente casi congelado. En cualquier caso, el hombre de Manís es una especie muy reciente, identificada muy recientemente,
si pertenece a alguno de los linajes antiguos o no, pues lo sabremos pronto, o si es una especie diferenciada. Aquí hay otra reconstrucción diferente que se publicó en National Geographic, y tampoco es, no estoy hablando de los dibujantes de cómic o los buenos caricaturistas, no pueden, de hecho muchos de ellos se dedican también a esto. Es decir, que la fuente no es cualquier cosa. En el 2005, el hombre de Manisi, aquí vemos una reconstrucción un poco diferente, más calvo, se parece a esos personajes a veces de algunos cómics, ¿no? Planetas lejanos, o esas mitologías de Cimmeria, de Conan y de tiempos anteriores a los imperios clásicos. Es el mismo, la misma especie, una reconstrucción un poco diferente. Estos son los 5 cráneos que se han encontrado, bueno, 3 de ellos. Hay uno muy curioso, el cráneo número 5, que es este, y aquí está su reconstrucción, otra reconstrucción artística que se ha hecho. Y así están las cosas, si son una nueva especie, si no, etcétera. Incluso ha habido una noticia muy reciente estos días sobre este mismo descubrimiento, es decir, parece que se ha publicado hoy mismo o ayer en la revista, creo que es, no recuerdo si es Science, cuando lo corrija ya lo pondré correctamente, y los autores pretenden que eran la misma especie. Es decir, el habilis antiguo y el erectus arcaico de todos aquellos tiempos, y esta, que son como variantes, todo el mundo no está de acuerdo, claro. Arzuaga y todo el equipo de Atapuerca, pues rápidamente lo ha contestado. Ya se verá, la polémica está abierta. Ahora veremos cosas similares con el Neandertal, como vamos poco a poco recuperando ciertas cosas. Bueno, el hombre de estas que no las vimos el otro día, he presentado diferentes aspectos, diferentes reconstrucciones. Este es Homo erectus, como ven, también apareció por los tiempos de Ergaster y de Habilis y del Homo georgicus. El aspecto ciertamente, ya lo sé, ¿eh? a este no nos gusta parecernos, parece que tiene poco cerebro, pero sin embargo sí que descendemos de él. De Homo erectus, esto sí parece bien establecido, de los más recientes, claro, no de los más arcaicos. Pero se extinguió hace 300.000 años, de hecho algunos autores le atribuyen a la especie de Homo erectus la talla de 2 Venus, que ya apunté a YouTube el vídeo, ya lo consignaré también, donde se puede ver la Venus de Bereket Ram y la Venus de Tantan. Pueden haber sido tallados por Homo sapiens muy arcaicos, porque nosotros parece que no llevamos tanto tiempo aquí, tanto como 600.000, quiero decir, los sapiens modernos. Podría haber sido talladas, configuradas por Homo sapiens muy arcaicos o incluso por Homo erectus, de estos últimos que se extinguieron hace en torno a 330.000 años. De Homo erectus, insisto, sí que proceden las especies que vamos a ver a partir de ahora. Aparece hace, por el mismo tiempo que Habilis, que los otros, se extingue, de una vida más dilatada, se extingue recientemente. Este, se acordarán, es el Hobbit, el encantador. Se descubrió también hace pocos años, ¿se acuerdan? La Isla de Flores. Su reconstrucción, claro, personajes pequeñitos, ¿se acuerdan? Todo lo que comentamos. Y se acordarán también que parece ser que se extinguió hace apenas 12.000 años, es decir, todavía estaban allí en esa isla y están con su tecnología, lanzas, piedras, bueno, es muy similar todo. Se cree que son descendientes también de migraciones de Homo erectus, este mismo que acabamos de ver, fue por la costa asiática, llegó a las islas en tiempos arcaicos y allí quedó aislado en algunas de estas islas y concretamente en Flores, elefantes enanos, ¿se acuerdan de eso? Lo que quiero que recuerden es, se lo cité recientemente, poco después, aparte de los 12 individuos que habían encontrado en la cueva, todos pequeñitos, entonces en otra cueva, en la misma isla distante, aparecieron herramientas con la friolera del mismo tipo, evidentemente son del mismo, de la misma especie humana, con la friolera de 780.000 años. Oiremos hablar pronto más de estas cosas. Ahora sí, ahora estamos ya Homo antecesor, Homo heidelbergensis, hombre de Neandertal, esa es la línea que lleva Neandertal, pero también una de estas ramas es la que lleva a nosotros. Esta la vieron, el último día vieron esta reconstrucción, pero no el cráneo. Homo antecesor es una especie que algunos discuten, es decir, los yacimientos que tiene Arzuaga
En Atapuerca no hay un solo yacimiento. Es un complejo de varios barrancos enormes, colgados de tierra, hay cuevas cercanas, hay varios, la Gran Dolina, la Sima de los Huesos, etc. Pero mayormente las poblaciones que tiene ahí es el mayor yacimiento de neandertales, de heidelbergensis, que son los que les preceden, y de antecesor, que preceden ambos, del mundo. La población más antigua que tiene, ellos sostienen que es Homo antecesor. Homo antecesor se ha encontrado también en otras partes, cráneos parecidos. Pero hay quien sostiene que son la misma especie y son formas arcaicas de Homo heidelbergensis. Ellos no, Arzuaga, Carbonell, Martínez y todos los que codirigen estos equipos sostienen que es una especie que le precedió, ahora las veremos mejor indicadas en el esquema, aparece hace 900.000, incluso en la cima del elefante, que es otra de estos yacimientos que tienen allí, han aparecido restos de otra especie que está sin clasificar, ha quedado con el nombre Homo ST, porque no pertenece a ninguna de las otras. Y aquí concretamente se encontraron 32 herramientas de sílex. Que tienen una antigüedad de 1,2 millones de años. Es decir, que estaríamos hablando de los primeros antecesos. Bueno, no se sabe. De momento no está adscrito a ninguna. Es una especie que permanece sin identificar hasta que aparezcan restos parecidos en este yacimiento o en otros. Así se ha denominado Homo ST. El Homo antecesor. Lo verán mejor ahora cuando en un momento levantaré y veremos un esquema resumido. Solamente les muestro la familia, era un retrato de familia. Cuando se extingue, bueno, no es que se extinga uno y sale el otro, pero digamos, de Homo antecesor procede Homo heidelbergensis, ¿se acuerdan que lo vimos? Es mucho más parecido a nosotros, un poco más alto. Aquí tenemos la fecha de aparición, el ejemplar más antiguo que tenemos, y el último. Y a partir de este momento aparecen los neandertales. Es decir, la línea que va al neandertal es Homo antecesor, Homo heidelbergensis, neandertal. Mientras que la línea que va a los humanos, a los sapiens, parece ser Homo antecesor, Homo heidelbergensis, sapiens. En algún momento, en los últimos 800.000, 500.000 años, Homo heidelbergensis comenzó a diferenciarse, vamos, se expande, vive en condiciones diferentes, las familias se cruzan, ¿no? Se van diferenciando y con el tiempo da lugar al hombre de Neandertal, por un lado, y a nuestra especie, por otro. Esto se sabe por los análisis genéticos que les he quitado hace poco. Este es Miguelón, tenemos el honor de presentarlo, es el cráneo más completo que existe en el mundo de hombre de Heidelberg. Para que se hagan una idea, hombres de Heidelberg, es decir, esta especie humana se la ha encontrado también en Steinheim, en Alemania, en Gran Bretaña, en Swascombe, en la Sima de los Huesos, pero también en China, en Dalí, pero también en África, en Bodo, con 600.000 años de antigüedad, o en Zambia, en Kabwe, Bodo está en el norte de Etiopía, o también en Tanzania, en el lago Mbutu. Ya hablamos de las migraciones el último día. En los últimos sabemos que Homo erectus salió de África. Hubo una migración muy arcaica y se esparció y fue divergiendo en algunas de las especies que han visto aquí y otras que todavía no hemos encontrado. Pero en adelante hubo otras migraciones. En algún momento Homo antecesor o hombre del vejez o alguna especie que precedió también salió de África y así se entiende hoy. La rama que se quedó en África es la que ha dado origen a nosotros, salimos más tarde, mientras que las primeras migraciones fueron a Europa y son las que han dado origen a Neandertal. En un momento lo verán en un esquema. Bueno, Miguelón es muy famoso, insisto, este es de la Sima de los Huesos, creo, que no me cuele. Sí, allí donde se tienen los fósiles, en esa sima concretamente, de unos 30 individuos, unos 400.000 años de antigüedad, y este es un cráneo completo, nos ha dado mucha información, era diestro. Lo sabemos por el endocasto. Se han hecho moldes de dentro y en efecto se ha visto que en el lado izquierdo las áreas correspondientes, que lo estaba citando antes, Broca y Wernicke, son más, y luego tenía preferencia manual. Esto ya se sabía por las piedras de talla. Es decir, cómo aparecen los cortes.
no es igual sujetar con la derecha y percutir con una izquierda torpe o al revés, depende de cómo sea. Es decir, los humanos modernos sapiens tenemos una lateralidad muy pronunciada relacionada con el habla y con la habilidad manual, y eso tiene un reflejo anatómico. Y estas mismas características que estoy citando respecto a nosotros mismos también estaban presentes en el Neandertal. Miguelón era diestro, le han puesto así, pues, supongo que porque son del norte, y allí ellos pues son así, de Miguelón, con gente maja. Viví 3 años con ellos, con 3 años muy buenos, con los actuales sapiens del norte. Y esta es una reconstrucción de Homo heidelbergensis, un poco más altos por término medio que la especie actual, 1,80, pero una conformación anatómica muy similar a la nuestra. Esta es una reconstrucción de hombre de Heidelberg. Y este es Miguelón, el cráneo de Miguelón, que es Homo heidelbergensis, el Neandertal todavía no ha aparecido. Estamos justo en la especie que le va a dar origen a él y a nosotros. Este es el cráneo de Miguelón y este es el cráneo de un Homo sapiens moderno. Parece que tiene que tenemos mucha más capacidad craneal, pero no. Ahora les daré las medidas, verán que no. El que sí que tenía más que nosotros era el Neandertal. Bueno, gracias Miguelón, un placer, volveremos a contar contigo. Tienen otro que lo llaman Elvis. Lo llaman Elvis porque lo único que tienen de este pobre señor es la pelvis. No tienen cráneo ni nada. Se sabe que los huesos pertenecen a diferentes individuos, pero de cada cual tienes lo que tienes. El hallazgo de Miguelón fue una suerte. Yo, en parte, me alegro que esté ahí y que podamos hacer un poco de humor con estas cosas. El cráneo mejor conservado del mundo, completo prácticamente, cuyo endocasto, o sea, sin lugar a dudas, era diestro, tenía las áreas motrices o lingüísticas, que es como hablamos hoy, las del control motor complejo, plenamente desarrolladas, exactamente igual que Homo sapiens sapiens. Hemos hecho una rápida pasada a la familia, ya propiamente sí, a los que, al parentesco, no tanto mono, tanto bicho, tanta cosa que vimos el otro día, sino propiamente desde Australopithecus hasta nosotros. Faltan algunas especies, por polémica, no, tampoco es por otra cosa. Probablemente son variaciones de una de estas. En un momento entraremos a ver ya a Neandertal, eso sí, aquí lo vemos, un poco más bajo, más rechoncho, más fuerte. Eran sobre todo caminantes de largas distancias, es decir, no eran tan gráciles o tan altos o tan rápidos quizá como Heidelbergensis o como el Cromañón, que aparece más tarde. Venimos de África de nuevo, le desplazamos, pero sí tenía una resistencia terrible y estaba muy bien adaptado a África. En un momento volveremos aquí. Pero antes vamos a ver el esquema, lo que les acabo de contar, para acabarnos de situar. No lo quiero apagar porque luego me lo tendré que apagar. Aquí vemos un esquema muy rápido con el que intentaré resumir lo que hemos visto en el momento. Es decir, los antepasados directos de los neandertales son Homo heidelbergensis, el que estamos viendo hasta ahora mismo, y Homo antecesor, que son esas poblaciones más arcaicas, incluso esta que han encontrado recientemente en Atapuerca. Dios sabe lo que vamos a encontrar ahí. Pero esta, que algunos cuestionan, que dicen que si es la misma, estas son arcaicos o no, no importa, ahora no lo vamos a parar. Aquí tenemos Homo antecesor, es el precedente. Esta es la primera especie Homo de la cual se acepta sin ninguna duda, hay consenso total, que tiene ya pensamiento simbólico y ahora lo mostraremos. Dijimos algunas cosas del Neandertal el otro día porque avanzamos en un cierto sentido y hoy lo completaremos. Es la primera especie de Homo a la cual se le atribuye directamente mentalidad simbólica. La especie ha sido descrita mayormente a partir de 80 individuos que tienen allí en la cima de los huesos, ya les he dicho que hay por todas partes, pero claro, ellos son los que más tienen más, están más completos, tienen más piezas del rompecabezas. Y ha sido descrita mayormente, según los yacimientos de Arzuaga y sus colaboradores. Aquí tienen descritos debajo de cada uno las fechas aproximadas en que aparecen o creemos que aparecen y en la que se extinguen. Aquí dentro de esta patatita que representa un cerebro, y creo que ya lo han
adivinaba, vemos como, como antecesor. Es difícil que sea Namir Cuadías, ¿eh? Bueno, sí, pues es una especie que ha diferido, ha divergido tanto que no se parece, porque claro, se tiene 1000 centímetros cúbicos de capacidad craneal, mientras que Homo heidelbergensis, que es, este es antecesor directo, perdón, este es antecesor directo de Neandertal, mientras que Homo heidelbergensis tiene 1350, de Neandertal sí, 1550. Nosotros tenemos esta medida más o menos, los, estadísticamente hablando, claro, Turgenev tenía casi 2000, era un sabio viejo, era un cabezón impresionante en todos los sentidos. Y otros tienen la individuos hay de todos tipos, pero estadísticamente hablando, nuestra especie tiene la misma capacidad, el Homo sapiens moderno, que tenía el Homo heidelbergensis, mientras que Homo antecesor, que es la que le precede, probablemente, tiene solo 1000, y el Neandertal, que se extinguió y llegó a convivir con nosotros, tenía 1500, más de 1500 centímetros cúbicos. Después debajo tienen indicada la altura de estos datos, quizá no tenga mucha importancia, pero posible ayuda a situarse. Ahora estamos en el último millón de años y solo con las especies que van directamente a nosotros. Por ejemplo, Erectus se extinguió hace 300.000 y aquí no lo estamos tratando. Porque estas especies, por situación de él, se separaron mucho más atrás. Tienen la altura, debajo tienen el peso, en algún caso hay alguna tecnificación, no tiene más trascendencia este asunto, pero sí es lo que tienen, lo que quiero que vean. Es decir, de antecesor vamos a heidelbergensis, y heidelbergensis hay dos poblaciones, la que permanece en África, porque todas las migraciones, hasta donde sabemos, de todas las especies, probablemente no, esto no es, no se puede hablar así absolutamente, pero es lo que se acepta. Claro, por las dataciones de los yacimientos se va viendo. Según te vas alejando por la costa de Asia, lo que tienes ya encontrado e identificado también se separa en el siglo, un orden más o menos cronológico. Se pueden hacer estas, hay mucha gente dedicada a estos temas, gente seria. Es decir, que el Homo heidelbergensis arcaico, las poblaciones que permanecieron en África y tardaron más en salir, son las que han dado origen a los sapiens modernos, que empezamos a emigrar de África en oleadas y ascendernos por Asia y por Europa hace unos 200.000 años. Los que quedaron aquí y salieron después son las ramas, digamos así, que han dado lugar a nuestra propia especie, mientras que los heidelbergensis arcaicos que migraron a Europa y permanecieron en Europa durante casi medio millón de años son las especies que dieron lugar al hombre de Neandertal. Yo lo que les quiero hacer ver es lo que ya dije el otro día respecto a las aves, etcétera, y ahora lo veremos también el mismo esquema repetido. Es decir, si los humanos modernos tenemos el FOXP2 con sus dos variantes, si los neandertales extintos hace 28.000 años tenían el mismo FOXP2 con las mismas variantes, evidentemente Homo heidelbergensis también tenía las dos mismas variantes. Esto lo explicamos el otro día con las aves y los mamíferos. Es decir, ahora lo retomaremos muy brevemente, si todos los mamíferos actuales, desde la extinción de los dinosaurios, lo que vimos el otro día, bueno, actuales y extintos, si toda la línea de mamíferos tienen esas habilidades, microhabilidades, las llaman, auditivas, para distinguir sonidos, contrastes, clics, vocales, alturas, todas esas cosas, ahora lo repasaré, y también muchas aves, porque la mitad de las aves que existen hoy, 4.000 aproximadamente, son aves cantoras. Es decir, si todo el orden mamíferos, y buena parte, por no decir todos, el orden de aves, tienen esas microhabilidades auditivas hace millones de años, el ancestro reptil común también las debería tener. Esto no significa que el ancestro reptil común cantase como un pajarito o balase como una ovejita o mugiese como una vaquita, sino que su oído ya era capaz de hacer esas distinciones. Ahora retomaremos esta cuestión en relación con el Neandertal en un momento. No queda mucho, no se apure. Ya sé que el tema no es fácil. De Homo heidelbergensis, que lo vamos a dejar ya atrás, lo vamos a centrar en el Neandertal. Sabemos algunas cosas ciertamente curiosas, ya hemos apuntado alguna, claro. No es poco tener las dos mutaciones vinculadas al habla, como se admite con el Homo sapiens. Por ejemplo, utilizaban todo tipo de herramientas. Ahora les mostraré una ilustración también.
Tenemos evidencias de fogatas y de uso del fuego en Tierra Amata. En Tierra Amata, en Francia, hay un yacimiento donde se han encontrado refugios construidos de forma ovalada, aproximadamente 7 por 6 metros de superficie, pero con restos de ceniza dentro. Es decir, Steven Mitten, al que ya citamos, lo tomaremos dentro de un momento brevemente, y otros estudiosos, de aquellos que afirman que el neandertal no podía hablar, tendría pensamiento simbólico, ritual, lo que quieran, pero no estaba plenamente facultado, bien neurológicamente, bien anatómicamente, para producir un habla tipo moderno como la nuestra, diferenciada, capaz de transmitir muchas cosas. Por ejemplo, uno de los argumentos que utiliza Mitten, en su famoso libro, dice que no se han encontrado cabañas del Neandertal. El último día citamos una salida de humos, ciertamente, en una ruta, pero lo que estamos diciendo ahora, que es propio de Heidelbergensis, son refugios, es decir, construcciones con forma oval, en cuyo interior se han encontrado restos de ceniza. Lo dejaremos ahí. Sabemos algunas cosas más. Por ejemplo, se han encontrado algunos de estos cráneos edentados, parcial o totalmente edentados, es decir, que ya no tienen dientes. Pues cuando nos hacemos mayores se nos caen los dientes. Oye, en estas épocas ya quisiéramos muchos haber llegado a edentados, porque claro, llegar a estar sin dientes es decir que ha sobrevivido. La vida media de un neandertal, no decimos de un Heidelbergensis, de un neandertal en este tiempo, en esos tiempos, pues es los varones, 40, si llegan a los 40, pues ya es mucho, y las féminas a los 30. Sin embargo, algunos de estos cráneos, sobre todo neandertales, en las cuevas de Sanidad, por ejemplo, o el mismo ejemplar de La Chapelle, que yo no sé pronunciar francés, La Chapelle Lausanne, el que reconstruyó Lieberman, lo veremos en un momento, también estaba edentado. Es decir, este señor cuando murió llevaba años sin dientes. Ahora sí, pues tenemos potitos Bledine, tenemos Petit Suisse, tenemos yogures, tenemos Activia, tenemos de todo. Pero en aquella época no, es decir, raíces, como no encuentres frutos, sí, ciertos tipos de alimentos sí, pero esta no es la norma. Es decir, es casi seguro, esto se acepta, que otro miembro de su clan procesaba el alimento, es decir, lo premasticaba, lo trituraba, y cuando ya estaba deshecho, entonces lo alimenta. Si no, era imposible que estas personas hubiesen subido. Es decir, estamos hablando de altruismo, formas altruistas, cuidar a los enfermos, bueno, cuidar a los niños y a las crías, eso es de cajón. Si puede decir altruismo, pues en eso no habría vida. Pero no rechazar a los ancianos o a los heridos, también hablamos de sanidad. En sanidad, no solo en sanidad y en otras partes se han encontrado esto. Es decir, el neandertal y también el homo heidelbergensis practicaban una especie de solidaridad de grupo. Esto se llama altruismo neandertal, está presente en ambos. También ocurre lo mismo con sus crías, es decir, con sus niños. Sabemos, esto se sabe, no hay duda ninguna, que los molares y la dentadura definitiva de estas especies no estaban completas hasta los 5 o 6 años. Pero estamos en lo mismo, los niños no podían alimentarse, o bien, claro, mamando leche materna o alimentos preprocesados. El mecanismo por el cual las poblaciones europeas de Heidelbergensis, que habían emigrado antes de África, dieron lugar a Neandertal, pues no está del todo claro. Es posible que se produjera algún tipo de cuello de botella en alguna zona de Europa, una cierta población comenzó a especializarse por determinadas presiones selectivas, y esa fue la que con el tiempo dio origen a lo que llamamos propiamente hombre de Neandertal. Una de las presiones selectivas en la Europa de estos tiempos, 600.000, 500.000, pues puede haber sido el hecho de que, claro, la Europa es fría, no hay tanto recurso vegetal como en África, que son climas más fríos, y la escasez de alimento, digámoslo así, nos obliga a Homo heidelbergensis, ya no al carroñío, que era una práctica común en todas estas especies ancestrales. Encuentras carroña, te lo comes. O lo que se llama carroñío confrontativo o agresivo. Hay un gran mamífero que ha cazado, un gran felino, lo que sea, y está comiendo, pues te esperas a que esté medio harto para que no sea peligroso, y entre los 7 o 10 o los que somos lo ahuyentamos y nos comemos lo que es. Esto se llama carroñeo agresivo.
par de millones de años seguro, por las especies que nos... Es otra forma de comer. Pero claro, en estos climas fríos comienza a escasear todo. De modo que parece probable que la presión selectiva nos empujó a las bandas de Heidelbergensis a cazar, no exactamente, puede que sí, sabemos que arrojaban lanzas, también bifaces, pero lo que sí hay evidencia incontestable es que parece ser que se organizaban en bandas suficientemente numerosas, para empujar a los animales hacia trampas naturales. Ahora no voy a hablar de esto. Trampas naturales, por ejemplo, un precipicio. Estos yacimientos existen. Tal cantidad de huesos de abajo, es imposible que los animales vayan ahí a caerse. Los animales han sido acosados, acechados, por bandas organizadas, pero esto no se hace al tuntún, de modo que se les va acorralando hasta que inevitablemente caen por el precipicio y bueno, ahí hay comida para montar un supermercado de la época. Es decir, que la escasez de alimento es probable que nos orientase a la caza, a esta especie de peces. Los neandertales y los heidelbergensis, se supone, se cree que vivían en clanes, unas 30 o 40 personas, mientras que el moderno sapiens, que migra después, desde África, hace unos 200.000 años aproximadamente, y ocupa todo el globo, pues parece que vivíamos en colectivos bastante más numerosos, del orden de 100 o incluso más individuos. Esto también puede haber sido una ventaja a nuestro favor. Antes se decía que era el habla. Esta es la hipótesis de Lieberman. Dijo al neandertal, no puede hablar, no podía, ahora veremos por qué, y eso llevó a su extinción. No pudo competir con nosotros, porque nosotros, digamos, avanzábamos, éramos mucho más eficaces. Otra razón, quizá más práctica o más sencilla, más elegante, consiste en suponer eso. Poco a poco les fuimos empujando tampoco es perseguible, habría de todo, claro, de enfrentamientos en lo que ustedes quieran pensar, incluso hibridaciones, ahora las veremos, sino que pues poco a poco fuimos ocupando sus nichos y ellos se vieron cada vez más replegados al norte o al sur de España, como vimos el último día, Gibraltar, y bueno, al final quedaron extintos. Bien, respecto a en qué momento empezó Homo heidelbergensis a diverger, Y con el tiempo dar origen a lo que llamamos hombre neandertal y por otro lado a nuestra propia especie, se han hecho estudios genéticos en los últimos años, como el que he citado antes de la Alberta Fox, del Fox P2, este era el 2007. Es decir, hemos conseguido secuenciar el genoma del neandertal completo. Bueno, siempre no. El genoma humano, como el de cualquier criatura, está almacenado en cada célula en dos ubicaciones. En el núcleo está el gran paquete. Ahí está todo el ovillo de genes y corpus, y ahí la intimerata de instrucciones en todo el programa genético del organismo, incluso de la especie. Mientras que alrededor del núcleo, es decir, la célula es un sistema, no vamos a decir autosuficiente, pero en fin, bastante cerrado, tiene un núcleo donde está la información genética, el ADN, que decimos, y después tiene pequeños orgánulos que llamamos mitocondrias, que son como pequeñas factorías donde se sintetizan todas las sustancias que la célula consume, a lo que sea, para ser hígado, para ser cerebro, lo que sea. Y entre el núcleo y los ribosomas hay una cosa que se llama ARN, ARN mensajero se la llama. Es una forma de ADN que sirve para qué, pues para ir y venir entre el núcleo donde se toman las instrucciones, se va a la fábrica, se sintetiza la proteína, se vuelve y así. Es decir, hemos podido analizar, se ha podido secuenciar y describir tanto el genoma nuclear del neandertal, en este caso sí, neandertal, no hay heidelbergensis, y también parte, perdón, por completo el mitocondrial y parte del nuclear. Concretamente, en el 2008 se obtuvo la secuencia completa al 99,5% a partir de diferentes individuos, claro, no se hace solo de uno. Uno del Sidrón, otro de Atapuerca, otro de Alemania, claro, de diferentes edades, cierto, pero de la misma especie, el código es el mismo. En el 2008 se obtuvo ya la secuencia completa del genoma mitocondrial, es decir, del ADN contenido en estas pequeñas minifactorías que tiene la célula adulta, y se vio que el comienzo de esta divergencia, es decir, la cifra que arrojaban esos análisis, en qué momento comenzó a diferenciarse, en el caso de la mitocondrial, perdón, eran 600.000 años. En el 2010, es decir, esto respecto a humanos, ¿dónde estás aquí? Respecto a humanos y chimpancés.
también se analizó y se compararon. Muchos de estos estudios toman también especies actuales, especies para comparar, para establecer correlación. Es decir, comparando el ADN mitocondrial del neandertal al 99,5% con el de humanos modernos y chimpancés modernos, la cifra de divergencia empezaba en algún momento, hace 600.000 años, con un margen de error de más o menos 140.000. Es decir, en torno a 500.000 años, eso el análisis completo del ADN de aquí. Dos años después, en el 2010, se consiguió no el 100% de la secuenciación del ADN nuclear, del neandertal, pero sí un 63%, creo que es exactamente, es decir, pues casi las dos terceras partes, que en fin, ya es bastante. Y arrojaba una cifra de unos 825.000 años. Es decir, entre las dos, aproximadamente, pues eso, parece claro que, comprendido dentro de ese margen, en algún momento, entre hace 800.000 y 600.000 años, pueden ser 500 y pico, podrían ser 700.000, en algún momento ahí comenzó la divergencia. Es decir, los sucesivos individuos que iban naciendo cada vez iban alejándose más del patrón común a sapiens modernos y neandertales extintos. Claro, por los análisis, las comparaciones genéticas. Empezó hace 800.000 años y sí sabemos que hace 188.000 estaba completa. Esto, en este momento, las dos especies son dos especies completamente separadas. Esta sigue existiendo, por lo que sabemos, por los ejemplares que tenemos hasta el, muy próximo a la aparición de la siguiente, pues probablemente existirían individuos intermedios también, y esto es lo que se acepta. Comienzo de la divergencia, a partir de la idea de la génesis, entre 800.000 y 700.000 años, comienzo. Separación completa hace aproximadamente 190.000, 200.000 años. Bien, pues sobre el Neandertal y la Heidelbergensis estamos cerrando. Solo nos queda ver la reconstrucción que se hizo de su laringe y por qué razón se le ha estado 30 años negando la posibilidad de poder hablar. La simbólica no del todo, pero estas cosas van muy vinculadas y, en fin, ahora la aclararemos. Hace unos 500.000 años tenemos un antepasado común, que es probablemente Homo heidelbergensis. Comienza a diverger, hace 200.000 somos especies separadas. El neandertal, por un lado, hace su vida en Europa. Nosotros llegamos a Europa, lo desplazamos, esto es lo que parece, ocupamos, nosotros competimos con él, claro, por los recursos. Al final él se extingue y nosotros estamos aquí. Y solo recordarles, por ejemplo, tres características, de Heidelbergensis. Es decir, tenían refugios, construían refugios ovalados, probablemente cubiertos con ramas, con pieles, palos. Utilizaban lanzas ciertamente más rudimentarias que las nuestras, que de hace 100.000 años tenemos unas jabalinas muy finas que, vamos, matan que da gusto. Mientras que las otras eran más toscas, más rudimentarias, pero hace casi oleada de casi medio millón de años. También practican el altruismo, es decir, cuidan a sus enfermos. No tenemos indicios de ritos funerarios aquí, pero parece que sí, que en Atapuerca también han descubierto hace poco un nicho donde hay demasiados esqueletos. Es decir, no puede ser por causas accidentales que haya tal cantidad de cráneos, sino que parece una especie de enterramiento continuado con el tiempo y es un indicio de rito funerario, claro. Y además, ya lo he dicho antes, tenía el FOXP2, había de tener, lo tenían sus dos poblaciones derivadas abiertas. Mientras que el Neandertal, que ya le hicimos un listado en la última clase, ya lo arreglaré cuando lo monte aquí, pues tiene también el altruismo, las mismas cosas que hemos dicho. Además está la flauta de Lingerheide, que ya la vimos, de 40.000 años, consume y explota, bueno, explota, consume repetidamente marisco, actividad que hasta hace muy pocos años se atribuía solo a sapiens. El consumo de marisco en determinados puntos y eso solo se atribuía a Homo sapiens. Ahora sabemos que hace 110.000, 120.000, 130.000 años también los neandertales les encantaba el marisco, no me sorprende, muy alimenticio. Ya vimos el listado que les di en la última clase, pero además se han encontrado
algunos objetos con valor estético propios del Neandertal. Ahora estoy hablando solamente del Neandertal y no de Homo y del Vergensis. Por ejemplo, objetos de cuerno pulido, por ejemplo, una tosca máscara de piedra que tiene practicados dos agujeros, que sea una máscara como la de los griegos, pero evidentemente es una placa, se ve. Si me pongo una piedra delante con dos agujeros, puedo estar jugando lo que quiera, pero lo que está claro es que no estoy en mi papel real, luego estoy operando con símbolos y los demás están aceptando el juego, etc. Objetos de cuerno pulido, esa tosca máscara de piedra con dos ojos, también collares y también pigmentos. No solo eso, en el 2012, que es muy reciente, nuevas dataciones de las pinturas de Altamira, Tito Bustillo y algunos yacimientos de aquí, que se están atribuyendo al Cromañón, se ha visto que tienen una edad, algunas, no todas las de allí, pero que no todas las pinturas que hay en esas cuevas, en algunas de Francia también, tienen la misma edad. Altamira se atribuía hace unos años 17.000, 18.000, depende, ¿no? Pero es que algunas de estas pinturas se ha visto ahora, en un año escaso, que arrojan una datación de, ¿qué hago aquí exactamente? 40.800 años. Es decir, este es el momento en el que parece ser que los sapiens comenzamos a desplazar a los neandertales de Europa. Hace 40.000, 50.000 años es cuando esta última, bueno, no es la última, pero en fin, la primera muestra, digamos, de Homo sapiens empezó a ocupar Asia, a desplazarse, a ir extendiéndose. Lo que está diciendo es que es posible, o acaso incluso probable, no lo digo yo, lo dicen estos personajes, también las cuevas de Nerja. He citado la Altamira, Vito Bustillo, lo han dicho así de clave. Es posible que algunas de las pinturas más antiguas de estas cuevas famosas que atribuimos al Cromañón fueran hechas por neandertales. Con la cueva de Nerja pasa exactamente lo mismo. Un equipo de británicos, portugueses y españoles han tomado esas medidas y parece que hay pinturas que trascienden el límite en el que nosotros vivimos. Es decir, que en estos momentos aquí solo había neandertales y ahí está el tema ahora. Esto es muy reciente. Bien, hemos llegado al final de este repaso que hemos hecho por las especies ya más directamente vinculadas a nosotros, por las que nos preceden ya directamente en el último millón de años, por decirlo así. Lo que nos queda por ver es la reconstrucción que se hizo, las razones, los argumentos que utilizó Lieberman y cómo se ha contestado esto y en un momento acabamos. Esto puede, ¿no? Está en el libro. Apago una luz, ¿no?